La Universidad Nacional de San Juan participó en INTA Expone 2015, exhibición de microemprendimientos de la Escuela de Comercio. Jornada de abordaje integrativo sobre el cáncer de mama. Buenos días, aquí estamos una vez más en Noticias SU, el noticiero central de la Universidad Nacional de San Juan, hoy con una temperatura de 21 grados centígrados, un día completamente soleado con un 32% de humedad, se espera una máxima de 25 grados y una mínima de 10 grados al caer la tarde. Comenzamos con la información. Mañana comienza la FEDU 2015, la oferta académica para las carreras de grado y de posgrado de la Universidad Nacional de San Juan. La actividad se realizará desde mañana 8, 9 y 10 de septiembre, desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Este evento se realizará en el Salón Amadeo Contegrán. Nos vamos a la primera nota, que tiene que ver con la Escuela de Comercio, ya que la semana pasada realizó una feria con los trabajos que realizan en la materia de gestión de emprendimientos. Continúa la convocatoria para el Premio Universidad Nacional de San Juan a la labor periodista. Las categorías en las que se pueden presentar son medios gráficos en todas sus formas y frecuencias, radio en todas sus frecuencias, medios digitales y televisión. La convocatoria cierra el 30 de septiembre y los ganadores estarán publicados en la página de la universidad el próximo 10 de octubre.
Seguimos con la información porque la Universidad Nacional de San Juan participó este fin de semana en la feria del INTA Expone 2015. Recordemos que en octubre se realizarán las segundas jornadas nacionales de voces e imágenes denominadas JOVIL. Esta actividad está organizada por el Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y se realizará el próximo 21, 22 y 23 de octubre. El plazo para la presentación de los resúmenes es hasta el 15 de septiembre. Para más información, jovilsanjuanargentina@ffha.unsj.edu.ar. Nos vamos ahora a una pausa y a continuación más información.
Estamos vinculando. Programa de Recreación y Turismo Retour. Feria Educativa de Carreras de Grado y Posgrado FEDU. Programa Nacional de Voluntariados. Y seguimos haciendo. Vení a la FEDU. Elegí tu carrera. Estudié en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Del 8 al 10 de septiembre, en el marco de la Expo Vocacional, en el Centro Cultural Amadeo Contegrán. Estudia en la Universidad Nacional de San Juan. Convocatoria 2015 del Premio Arquisur de Extensión para el 34º Encuentro y 19º Congreso Arquisur, Ciudades Vulnerables, Proyecto o Incertidumbre. Los mismos se realizarán del 16 al 18 de septiembre en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Más información en ceu@fau. La Universidad Nacional de San Juan y la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia invitan al 4º Encuentro Nacional de Jóvenes Investigadores a realizarse del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2015. En esta edición la consigna es abrir la ciencia al espacio público y está destinado a estudiantes avanzados y graduados recientes de carreras universitarias, estudiantes de posgrado y becarios del Sistema de Investigación Científica Nacional y o Provincial. Para mayor información, dirigirse a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de San Juan. Desde el 28 de septiembre hasta el 2 de octubre se realizará el 20º Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química y el 1º Congreso Binacional de Estudiantes de Ingeniería Química Argentina-Chile. Este encuentro es organizado por la Asociación Sanjuanina de Estudiantes de Ingeniería en Alimentos y Química de la Facultad de Ingeniería. Más información en coneiq2015@gmail.com. Ahora podés recibir toda la información de la Universidad Nacional de San Juan a través de WhatsApp. Este servicio permitirá que conozcas todas las producciones y actividades universitarias. Suscribirse es muy simple. Primero, debes agendar en tu teléfono celular el número 264-561-6937 con el nombre Noticias UNSJ. Luego, debes enviar a ese número un mensaje con la palabra UNSJ. A partir de ese momento, comenzás a recibir toda la información de la Universidad Nacional de San Juan. La Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el curso de Computación 2015. Recordemos que son los que se cursan en el segundo semestre a partir del próximo 3 de octubre. Para más información, acercarse por la Secretaría de Extensión que se encuentra ahí en la Facultad de Filosofía de 9 a 12 horas. La Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de San Juan organizó unas jornadas de abordaje integrativo sobre el cáncer de mama. ¿Cómo lo digo para que sea comprensible? Es intentar abordar la estrategia terapéutica en el cáncer partiendo de la generación o la construcción de algo que se llama fenotipo resiliente. Cuando nosotros estamos muy vulnerables, somos terreno fértil para que se ocupen, se desbalancee el sistema inmune, que es el sistema de defensa, se desbalancee todo el lenguaje químico, neuroquímico, endocrinológico, y aparezca de alguna manera en algunos, no en todos, no hay certeza en esto, una alteración anatómica y estructural que se convierte en enfermedad. Entonces la idea de comenzar esto es hacer una propuesta a nivel profesional de que por fin se pueda construir un equipo
no interdisciplinario, donde cada uno hace lo propio y después se une. No, no, no. Que atraviese el conocimiento y que en función de eso, además de privilegiar al paciente, se pueda facilitar la construcción de un fenotipo resiliente. Entonces, bueno, la idea es transmitir eso, la necesidad de frente a un estado de vulnerabilidad, desde el punto de vista individual como paciente y profesional como grupo interactuante, facilitar la construcción y la creación de este fenotipo. Creo que no hay nada que garantice nada, pero sí creo que si uno se hace responsable de sí mismo, empieza a conocer y empieza a sentir lo que significa el autocuidado, creo que esa sería una puerta que se abre para poder tener un estado de salud mucho más equilibrado. Yo estoy coordinando una institución que se llama Centro Interdisciplinario, porque en ese momento, cuando fue creado el grupo, donde la mayor parte de los profesionales que están ahí han hecho el posgrado de psiconeuro, y en donde hay una psiquiatra que lleva más de 15 años haciendo esto silenciosamente, pero lo está haciendo con resultados evidentísimos, y hay una psicóloga que amén del trabajo, hay 7 psicólogos, ¿no? Pero amén del trabajo personal e individual, hacen trabajo grupal. La riqueza del trabajo grupal es muy infinita, porque en el trabajo grupal, donde uno no cuenta su historia personal, porque no es, se trabaja esto, se trabaja la emoción escondida, se trabaja la fortaleza, se trabaja la creencia en sí, se trabaja la posibilidad, es decir, yo puedo, desde estrategias bastante específicas y puntuales. Y se trabaja el equilibrio. La Universidad Nacional de San Juan invita al workshop on Water Scarcity, que se realiza el próximo 15 al 17 de septiembre con el apoyo del gobierno de la provincia. Esta actividad está dirigida a docentes, investigadores y estudiantes de posgrado cuyo trabajo sean en las temáticas relacionadas a la escasez del agua y al manejo sustentable del recurso hídrico. Próximamente se va a informar el cronograma de actividades, los horarios y el lugar donde se va a realizar. Nos vamos así ahora a una columna del ingeniero Américo Sirvente que tiene que ver con las nuevas tecnologías de información y comunicación. Bueno, esto digamos es como una continuidad del congreso que hicimos en La Guajira, que era un congreso internacional de los mismos temas, y la idea era que pudiéramos poder mostrar como objetivo ¿qué aportes hace la Universidad Nacional de San Juan en algunos aspectos que tienen que ver justamente con la educación y la tecnología? Entonces se nos ocurrió armar algo aquí con algunos de los, de los conferencistas que no pudieron viajar a Colombia. Entonces tenemos entre los invitados el decano Magíster Coca, Ricardo Coca, que va a hablar sobre la FACSO y las tecnologías, o sea, las tecnologías en la educación, pero en la FACSO. Tenemos al ingeniero Sebastián García, que va a hablar sobre los 25 años de la creación de la carrera de informática, los 30 años de la carrera, 25 años de los primeros egresados y los 40 años de la Facultad de Exactas. Va a ir Ricardo Carelli a hablar sobre el libro y las tecnologías. Vamos a tener una charla al día siguiente sobre la Escuela Boero, en donde el director de la Escuela Boero va a hablar sobre el impacto que ha tenido nuestros talleres y nuestros cursos en la Escuela Boero. Viene la diputada Daniela Castro a ver el tema de las políticas nacionales en este aspecto. La doctora Iris Jiménez Pitri, que va a hablar de internacionalización de la educación o internacionalización de la investigación, y que va a hablar a su vez en una charla que hacemos conjunto sobre el impacto y el apoderamiento y la inclusión digital en Latinoamérica, en donde vamos a hablar con cifras lo que sucede en Latinoamérica, en Argentina y en Colombia. Y el señor rector de la universidad, el ingeniero, el doctor Nasisi, va a hablar sobre el canal Sama y qué tiene que ver esto con la educación. O sea, todos temas de distintas áreas de la universidad que van a apuntar a un objetivo común que es tecnología y educación.
Nosotros hemos invitado a toda la comunidad educativa, pero puede ser cualquier persona que le pueda llegar a interesar qué estamos haciendo en la universidad por la educación, utilizando tecnologías. Así que está abierto, es una inscripción, si van el día lunes van a recibir certificación, no tiene costos, es gratuito. Así que y participamos desde las 9 de la mañana, 9 y media, hasta las 12 y 30, en donde vamos a hacer el cierre con una entrega de certificados de las actividades que hicimos en Colombia, más las que hemos hecho acá. El beneficio de incorporar tecnologías en la educación tiene que ver con que el alumno o el educando tiene mayor acceso a más información. O sea, hoy en día Internet en realidad es como una super biblioteca gigante, y cuando uno habla de esto está hablando de que hay cosas buenas y hay cosas malas. Entonces, la tarea de los docentes, que también tienen acceso a mucha más información, está en tratar de orientarlos en la búsqueda de aquellos recursos y elementos que les sirvan a una formación de buena persona. Entonces, la tecnología ayuda mucho en eso. También ayuda en la comunicación. O sea, hay tendencias y hay distintas teorías de poder empezar a dar lo que se llaman clases inversas, en donde el docente lo que hace es darle el acceso a los recursos, que pueden ser videos con sus áreas teóricas, o pueden acceso a páginas web que hablen de este tema, y el alumno va al ámbito académico solamente a resolver los problemas, a hacer las prácticas, ¿no? O sea, a apropiar el conocimiento que ya hizo por su lado. Entonces, eso lo va a permitir la tecnología. En otras épocas, cuando uno tenía recursos, en la época del medioevo, el que tenía recursos podía pagar un tutor para que le enseñara a sus hijos. ¿Está bien? Eso era uno a uno. Cuando llega la revolución industrial se produce una especie de militarización de la enseñanza, en donde todos tienen que estar formaditos, sentaditos iguales, y le doy a todos lo mismo. Y en realidad es más o menos como darles a todos la misma cucharada de sopa, pero no a todos les gusta la sopa. ¿Sí? Entonces, estamos armando sistemas de educación que tienen que ver con una masificación. Bueno, Internet nos va a permitir ahora este retorno al uno a uno. Lo que pasa es que no va a ser un educando con un educador, va a ser un educando con muchos educadores. Entonces va a cambiar la relación. Y nosotros creemos, o por lo menos yo creo que en el futuro, la educación va a ser muchísimo más entretenida, muchísimo más divertida, menos estructurada desde lo formal, porque nosotros tratamos de formarlo, y cada uno va a ir aprendiendo con su ritmo y con sus necesidades, ¿no? En el marco del programa de capacitación gratuita para los docentes de las universidades nacionales, la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de San Juan y el gremio SIDUN CONADU invitan al curso que se titula La evolución del Excel en un curso avanzado para hacer más profesional la tarea docente. Este curso comenzará el próximo jueves 17 de septiembre y se realizará todos los jueves de 18:30 a 21:30 horas. Las inscripciones son hasta el día 16 de septiembre por la sala de profesores de la Escuela Industrial de 8 a 12 horas. Nos vamos a otra nota que se realizó durante la participación de la Universidad Nacional de San Juan en el INTA Expone 2015. Thank you.
Recordemos que bajo el lema Abrir la ciencia al espacio público, se llevarán a cabo las cuartas jornadas de jóvenes investigadores en la Universidad Nacional San Juan a partir del 29 de septiembre al 2 de octubre. Todavía están a tiempo de enviar sus ponencias hasta el 11 de septiembre en las 51 líneas temáticas que comprende este evento. Más información en la web www.jovenesinvestigadoressj.com.ar. Nos vamos a la última pausa informativa. Mi nombre es Beatriz Peloso, soy de Hachal. Mi nombre es Dania Rodríguez, soy de Albardón. Mi nombre es Barbarita Páez, soy de Hachal. Si no tuviese las becas de residencia, de comedor y fotocopias, se me harían imposibles los estudios acá en San Juan. Vivir en un departamento alejado no es una imposibilidad de poder estudiar. Por eso elijo la Universidad Nacional de San Juan. La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de San Juan invitan a participar del Concurso Provincial de Diseño e Identidad Visual de la FEPU. El objetivo de la convocatoria es el diseño de la imagen institucional que sea reconocida en todos los ámbitos en que la Federación participa. El concurso está destinado a estudios de diseño y o profesionales del diseño en ejercicio independiente de su profesión. Los interesados deberán presentar sus proyectos entre el 7 y 9 de septiembre, de 8 a 12.30 horas por mesa de entradas de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Ciencia en Foco, Tecnología en Foco, concurso para fotógrafos profesionales o aficionados e investigadores. Se busca una mirada propia sobre las innovaciones científicas y tecnológicas desarrolladas en nuestro país. Busca difundir variedad de enfoques sobre la ciencia y la tecnología a partir del potencial de la fotografía y de sus diferentes géneros. El concurso está organizado por el Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Para más información, ingresar a www.concursofotociencia.gob.ar. Presentación de trabajos hasta el 18 de septiembre.
La Facultad de Ingeniería informa que del día 7 al 10 de octubre se llevará a cabo el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, CONEIC 8. Durante esta actividad académica se expondrán los últimos avances en materia de tecnología, métodos y soluciones relacionados con la ingeniería civil. Para mayor información, dirigirse al Departamento de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan. Del 21 al 23 de octubre se realizarán las segundas jornadas nacionales de voces e imágenes latinoamericanas. Las diversas actividades se desarrollarán en el edificio central de la Universidad Nacional de San Juan. Hasta el 31 de agosto se pueden presentar los resúmenes. Más información en jovilsanjuanargentina@ffha.unsj.edu.ar o en www.jovilsanjuan.wordpress.com. Desde el 1 de septiembre hasta el 25 de septiembre vamos a estar eligiendo en todo el país, en las 24 provincias de la Argentina, los proyectos ganadores. No dejes de participar. Acércate hasta la Universidad Nacional de tu provincia e inscribite ya. Continuamos con la información, en este caso con el espacio de prensa institucional de la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, ya vamos con la información. En este caso va a estar el periodista Fabián Rojas con todos los contenidos más importantes de esta universidad, que sabemos que siempre están realizando actividades y eventos para el desarrollo de la investigación, la extensión académica y el conocimiento. Bueno, tenemos unos problemitas técnicos, por eso no puede todavía Fabián darnos la información para hoy. Seguramente tiene las últimas novedades. Claro, principios de septiembre, y más precisamente un 7 de septiembre. Mire, se promulgó la ley que daba el voto a la mujer en la República Argentina. Porque sí, aunque usted no lo crea, las mujeres no votaban, no tenían derechos cívicos. Y esto no solamente era así en Argentina, era prácticamente en todo el mundo. Una situación de cambio se dio justamente en la provincia de San Juan unos años antes, en 1927, porque la flamante constitución provincial de ese año daba el voto a la mujer sanjuanina. Pero como era una ley provincial, las mujeres sanjuaninas solamente podían votar para elegir autoridades locales, es decir, concejales, intendentes, gobernador, miembros de la Cámara de Diputados local. Pero a pesar de que existía esa cuestión en la constitución provincial, las mujeres sanjuaninas no podían votar para presidente, porque faltaba la ley a nivel nacional. De hecho, fíjense ustedes que Hipólito Yrigoyen o Juan Domingo Perón, bueno, nunca pudieron ser electos con el voto de la mujer porque la mujer no tenía derecho al voto. Y esta situación se viene a corregir un 7 de septiembre de 1947, en momentos en que, bueno, se promulga la ley que permite el voto femenino, el voto a la mujer. Y, por supuesto, si permitían el voto a la mujer, se permitía también que fueran candidatas a cualquiera de los cargos que habilitaba la Constitución. Creo que realmente, bueno, la mujer es la mitad de uno, ¿no? A nivel individual y a nivel de la especie humana. Entonces, bienvenidas, ¿eh?, a esto que es la parte de la participación, la lucha, el debate y a tratar de lograr un San Juan y una Argentina mejor, que no lo vamos a lograr nunca si no tenemos la opinión, el consejo y el apoyo de la mujer. ¿Ah?
Bueno, hemos tenido unos problemitas técnicos, así que tuvimos que poner el espacio haciendo memoria del licenciado Edgardo Mendoza. Ahora sí nos vamos al espacio de prensa con Fabián Rojas. Bueno, muchísimas gracias. Desde Prensa Institucional de la Universidad Nacional de San Juan, informamos que mañana martes a las 8:30 horas se desarrollará en el edificio central de esta universidad la jornada teórico-práctica acerca de responsabilidad social y sus aplicaciones dentro y fuera del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Toda la comunidad universitaria está invitada a este encuentro, que estará a cargo de Silvina Granero, quien es directora de apoyo a iniciativas y prácticas socialmente responsables de este Ministerio Nacional. Recordamos, esto es mañana a partir de las 8:30 en el edificio central de la Universidad Nacional de San Juan. Por otro lado, también decimos que hasta el 14 de septiembre está abierta la convocatoria para movilidad estudiantil primer semestre 2016. Esto está destinado a estudiantes de la UNSJ que tengan un rendimiento académico satisfactorio para que realicen estancias semestrales en universidades de Argentina, Colombia y México. Pero también recordamos que este jueves que será 10 de septiembre a partir de las 11 en el segundo piso del edificio central de la Universidad Nacional de San Juan, habrá una jornada de difusión sobre esto de movilidad estudiantil. Recordamos, esto será este jueves 11 de septiembre a partir de las 11 en el segundo piso del edificio central de esta universidad. Por ahora, nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabián, y disculpen la audiencia, los problemitas que tuvimos técnicos. Ahora hemos llegado al final de Noticias U, el noticiero central de la Universidad Nacional de San Juan. Mañana tendremos más información. Que tengan una linda tarde. Nuestra institución es pública y gratuita, de excelencia académica, siempre atenta a la formación de ciudadanos comprometidos, abierta a las problemáticas de toda nuestra gente, desde la cultura, el arte, la educación, la ciencia y la tecnología. Universidad Nacional de San Juan. Sos vos, somos todos.